Señor, abre mis labios. Venid, adoramos al Señor, Rey de los apóstoles.
Este es mi mandamiento. Nadie tiene amor más grande que el que da vida por sus amigos. Aleluya.
Vosotros sois mis amigos. Ya no sois extranjeros ni forasteros, sino que sois ciudadanos del pueblo de Dios y miembros de la familia de Dios. Estáis edificados sobre el cimiento de los apóstoles y profetas, y el mismo Cristo Jesús es la piedra angular. Por él todo el edificio queda ensamblado y se va levantando hasta formar un templo consagrado al Señor. Por él también vosotros os vais integrando en la construcción para ser morada de Dios por el Espíritu. Los nombrarás príncipes sobre toda la tierra. Aleluya, aleluya. Tu nombre, Señor. Aleluya.
Bendito sea el Señor, Dios de Israel. Padre, que está en los cielos, porque por medio de los apóstoles nos ha dado parte en la herencia de los elegidos, y aclamémosle diciendo: el coro de los apóstoles te alaba, Señor. El coro de los apóstoles te alaba, Señor. Te alabamos, Señor, porque por medio de los apóstoles nos has dado la mesa de tu cuerpo y de tu sangre. En ella encontramos nuestra fuerza y nuestra vida. El coro de los apóstoles te alaba, Señor.
Te alabamos, Señor, porque por medio de los apóstoles nos has preparado la mesa de tu palabra. Por ella crecemos en el conocimiento de la verdad y se acrecienta nuestro gozo. El coro de los apóstoles te alaba, Señor. Te alabamos, Señor, porque por medio de los apóstoles has fundado tu iglesia. Por ella nos edificas en la unidad de tu pueblo. El coro de los apóstoles te alaba, Señor. Te alabamos, Señor, porque por medio de los apóstoles nos has dado el bautismo y la penitencia. Por ellos nos purificas de todas nuestras culpas. El coro de los apóstoles te alaba, Señor. Concluyamos nuestra oración con la plegaria que Jesús enseñó a los apóstoles. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Señor Dios, tú que para completar el número de los 12 apóstoles elegiste a San Matías, concédenos por la intercesión de este apóstol, a nosotros que hemos recibido el don de tu amistad, poder ser contados un día entre tus elegidos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Reina del cielo, goza y alégrate, Virgen María, aleluya. Oremos. Dios nuestro, que con la resurrección de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, has alegrado al mundo, concédenos por la intercesión de su Madre, la Virgen María, obtener el gozo de la vida eterna por Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros. Thank you.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Señor esté con ustedes. Hermanos, hermanas, muy buenos días. Bienvenidos a la Basílica de Santa María de Guadalupe, corazón de nuestra patria y del continente de la esperanza que es toda América. Como todos los días, el Venerable Cabildo, los padres capellanes del santuario, nos reunimos para ofrecer esta Eucaristía por nuestros bienhechores vivos y difuntos de la Basílica y del Cabildo. Y pedimos en esta Santa Misa por la salud de Jorge Vergara Madrigal. De igual manera, encomendamos el alma de un muy querido amigo, el doctor Javier Skinfield Fernández, quien falleció el domingo pasado, un gran médico mexicano, médico de muchísimos sacerdotes en esta arquidiócesis de México por muchos años, fundador del grupo Médicos Católicos y, ante todo, un gran apóstol entre los pobres, entre aquellos más necesitados. Que Dios nuestro Señor lo haya recibido en su reino y goce ya la alegría de la resurrección. Enviamos a sus familiares a España nuestro más sentido pésame, el Venerable Cabildo y los padres del santuario. Hermanos, hoy celebramos la fiesta de San Matías Apóstol. Ingresemos en los misterios santos pidiendo perdón de nuestros pecados. Yo confieso, ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, nos lleve a la vida eterna.
Oremos. Dios nuestro, que asociaste a San Matías al colegio de los apóstoles, concédenos por su intercesión que, teniendo la dicha de ser amados por ti, merezcamos ser contados entre tus elegidos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios, vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Pedro se puso de pie en medio de los hermanos y dijo: Hermanos, tenía que cumplirse aquel pasaje de la Escritura en el que el Espíritu Santo, por boca de David, hizo una predicción tocante a Judas, quien fue el que guió a los que apresaron a Jesús. Él era de nuestro grupo y había sido llamado a desempeñar con nosotros este ministerio. Ahora bien, en el libro de los Salmos está escrito que su morada quede desierta y que todo haya quien habite en ella, que su cargo lo ocupe otro. Hace falta, por tanto, que uno se asocie a nosotros como testigo de la resurrección de Jesús, uno que sea de los que acompañaron mientras convivió con nosotros el Señor Jesús, desde que Juan bautizaba hasta el día de la ascensión. Propusieron entonces a dos, a José de Barsaba, por sobrenombre el Justo, y a Matías, y se pusieron a orar de este modo: Tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra a cuál de estos dos has elegido para desempeñar este ministerio y apostolado, del que Judas acertó para irse a su propio lugar. Echaron suertes, le tocó a Matías y lo asociaron a los 11 apóstoles. Palabra de Dios. Señor, entre los jefes de su pueblo. Aleluya. Gloria sea el Señor, Jesús.
El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: como el Padre me ama, así los amo yo. Permanezcan en mi amor. Si cumplen mis mandamientos, permanezcan en mi amor. Lo mismo que yo cumplo los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho esto para que mi alegría esté en ustedes y su alegría sea plena. Este es el mandamiento: que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Nadie tiene amor más grande a sus amigos que el que da la vida por ellos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Ya no los llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su amo. A ustedes los llamo amigos, porque les he dado a conocer todo lo que le he oído a mi Padre. No son ustedes los que me han elegido. Soy yo quien los ha elegido y los ha destinado para que vayan y den fruto, y su fruto permanezca, de modo que el Padre les conceda cuanto le pidan en mi nombre. Esto es lo que les mando: que se amen los unos a los otros. Palabra del Señor. Hermanos, hermanas, hoy en esta fiesta de San Matías Apóstol, celebrada en este contexto del tiempo de la Pascua, recordemos lo que un padre de la Iglesia, San Clemente de Alejandría, nos decía sobre este personaje, San Matías, que fue uno de los 72 discípulos que Jesús envió a predicar durante su ministerio. En los Hechos de los Apóstoles, que es la lectura primera de esta misa que hemos escuchado, se afirma que Matías acompañó a nuestro Salvador desde el bautismo en el Jordán hasta su ascensión. Pedro es el que propone al colegio apostólico los candidatos de José, Barsabás y Matías. La decisión la dejan a Dios y cae sobre Matías, que pasa a formar parte del grupo de los 12 apóstoles, y el Espíritu Santo descendió sobre él en Pentecostés. Y a Matías se le entregó la mismísima misión de los 12. Se afirma con insistencia que predicaba la necesidad de mortificar todas las pasiones. Eso lo aprendió de Jesús mismo.
Según las más antiguas tradiciones, evangelizó en las regiones de Capadocia y en las costas del Mar Caspio, donde él sufrió persecuciones y finalmente obtuvo la corona del martirio en Colinquia. Sus restos fueron llevados a Jerusalén y la emperatriz Santa Elena posteriormente los trasladó a Roma, donde se veneran hasta la actualidad. Ante esta realidad que celebramos hoy, se trasluce en la primera lectura la importancia de la recomposición del grupo original de los apóstoles para que sean 12. 12 tribus de Israel, número de la unidad, número bíblico que tiene que ver con la acción de Dios que va formando un pueblo. Y por otro lado, es Jesús mismo quien ha llamado a cada uno de los 12 y les dio el nombre de apóstoles. De igual manera, ahora ese momento tan importante de elegir, ese lugar vacante, está lleno de la vivencia profunda de Jesús resucitado que vive en medio de esa comunidad primera. Por eso, el Evangelio del día de hoy es muy claro. Permanezcan en mi amor. Es decir, en esa realidad humana y divina que conformamos siendo la comunidad de Jesús, y en este caso, la comunidad de los 12 apóstoles. Ellos, indudablemente, que anunciaron el mandato del amor del Señor. Y de igual manera, y con una importancia muy especial, como hemos escuchado en el texto, es Matías un testigo de la resurrección del Señor. Y así cuenta para su candidatura de ser elegido. Testigo para proclamar que Él ha visto al resucitado, que Él da prueba de que Jesús ha triunfado sobre el mal, el pecado, sobre la muerte, y se incorpora profundamente a la actividad de los 12. De aquí y en este día podemos reflexionar cómo esta acción apostólica, iniciada en esta comunidad de los 12, ha vivido a lo largo de todos los siglos en aquellos que son sus sucesores y que nosotros conocemos con el nombre de obispos. Ellos, recibiendo una elección tan especial, han sido llamados a formar esta comunidad de Jesús tan especial. Comunidad de testigos, comunidad de vivir en la profundidad el mandato divino, la colegialidad y al mismo tiempo la proclamación de Jesús resucitado. Cada apóstol a lo largo de la historia, cada obispo a lo largo de la historia, ha sido el sujeto principal de vivir esta misión en culturas, en realidades a veces difíciles, a veces adversas, pero siempre mirando en la profundidad las palabras mismas de Cristo el Señor. Vas en mi nombre y formas la profundidad de esa intimidad conmigo que son
mis amigos. En la realidad del acontecimiento guadalupano, que se llevó a cabo y se inició en 1531 y llega hasta nuestros días, tenemos una parte muy importante de esta fiesta que celebramos hoy. Surge la figura de Fray Juan de Zumárraga, primer obispo de México, sucesor de los apóstoles, quien sin duda vivió y ratificó este signo clarísimo que Jesús depositaba en él, el ser su testigo y al mismo tiempo la responsabilidad de vivir en profundidad el mandamiento amarse los unos a los otros. Y esto queda todavía por profundizarse muchísimo en la persona de Fray Juan de Zumárraga, como quien fue el primer obispo de nuestra diócesis, tuvo que hacer frente en la primera evangelización a tantas realidades muy difíciles, cruentas, incluso sus dos atentados que querían matarlo. De igual manera, Fray Juan de Zumárraga recibe y es alentado de manera singular por el amor de Dios. Este amigo particular de Cristo el Señor recibe un signo clarísimo. Es una humilde tilma de un miembro de esta comunidad que era la incipiente diócesis de México. La tilma de nuestro queridísimo Juan Diego Cuauhtlatoatzin, donde el amor de Dios, donde la ternura y profundidad de su misericordia se plasmó en la tela de este ayate y se convirtió en señal de ese amor y de esa alegría de Dios. Y es el mismo Zumárraga que indudablemente vio la transformación inmediata de esa abundancia de conversiones de los indígenas y de los españoles. Pues bien, hermanos, hoy y después de muchos obispos y arzobispos en nuestra patria, y especialmente aquí en la Arquidiócesis de México, encomendamos la acción apostólica del sucesor del primer obispo de la diócesis de México. Encomendamos a nuestro arzobispo actual, don Carlos Aguiar Retes, para que viviendo la responsabilidad de ser el custodio de la tilma, del signo tan especial del amor de Dios, y sea él el primer motor de la evangelización para la arquidiócesis que da sus primeros pasos en este tercer milenio. Pedimos a la Morenita que nuestro obispo viva en la intensidad este amor y esta alegría de Dios. Viva en la profundidad lo que es ser amigo del Señor. Y al mismo tiempo, descubra en la sonrisa de nuestra Madre Santísima esa presencia tan especial de nuestro Dios de la vida, por quien vivimos, existimos y somos. Madre Santa, en el cruce de tu manto, colocamos hoy de manera especial a don Carlos Aguiar. Pidamos, hermanos, al Señor Dios nuestro, que escuche la oración de la Iglesia reunida para celebrar la fiesta del apóstol San Matías y se muestre propicio a todas nuestras peticiones. A cada petición respondemos
Escúchanos, Señor. Escúchanos, Señor. Para que el Señor otorgue a nuestro obispo Carlos Aguiar Retes y a los otros obispos de la Iglesia una conciencia viva de su misión de anunciadores de la palabra apostólica y de continuadores de oficio de los apóstoles. Oremos. Escúchanos, Señor. Para que Dios renueve la faz de la tierra y todos los hombres se sientan hijos de Dios y miembros de una sola familia. Oremos. Escúchanos, Señor. Para que quienes sufren adquieran la paz interior y en medio de sus padecimientos sepan descubrir en el Evangelio la esperanza de que serán liberados de sus males. Oremos. Escúchanos, Señor. Para que a nosotros nos haga saborear en unión con toda la Iglesia los bienes que ha prometido a los que lo aman. Oremos. Escúchanos, Señor. Pidamos por la salud de Jorge Vergara Madrigal. Oremos. Escúchanos, Señor. Encomendamos al eterno descanso el alma del doctor Francisco Javier Skinfield Fernández. Roguemos al Señor. Contempla, Señor, a tu familia que, gozosa al celebrar la fiesta del apóstol San Matías, acude confiadamente a tu voluntad y concede en abundancia los bienes que te ha pedido por Jesucristo nuestro Señor. Thank you.
Hermanos, hermanas, para que trayendo al altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. Acepta, Señor, los dones que tu Iglesia te presenta con devoción en la festividad de San Matías, y por ellos fortalécenos con el poder de tu gracia por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque tú, Pastor Eterno, no abandonas a tu regaño, sino que por medio de los santos apóstoles lo cuidas y lo proteges siempre, para que sea gobernado por aquellos mismos pastores que le diste como vicarios de tu Hijo. Por eso, con todos los ángeles y arcángeles, con los tronos y dominaciones y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. En verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se convierta para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermanos, hermanas,
Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida, el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Carlos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, San Matías, San Juan Diego Cuautlatoatzin, y cuantos vivieron tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor, toda gloria, por los siglos de los siglos. Hermanos, hermanas, fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, concédenos paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédele paz, unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté con todos ustedes. En Cristo resucitado, dense fraternalmente la paz. Que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor.
Señor, tú que nos das con abundancia a tu familia esos dones celestiales, por la intercesión de San Matías, dígnate recibirnos en la claridad de tu luz, para que tengamos parte con los santos por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Hermanos, hermanas, imploramos la bendición sobre todos ustedes, de manera especial, sobre todos los niños y niñas pequeñitos que sus papás y mamás han traído a presentar hoy a Santa María de Guadalupe. Imploramos la bendición sobre nuestros hermanos enfermos y ancianos que han hecho un gran esfuerzo para llegar a la Basílica. Imploramos la bendición sobre sus imágenes de Jesús, de María y de los santos. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Glorifiquen al Señor con su vida, pueden ir en paz.